Bueno, hola, hola. Bienvenidas, bienvenidos al 85 aniversario de las relaciones diplomáticas entre la República Helénica y los Estados Unidos Mexicanos. Le damos la bienvenida a los miembros del Presidium, el doctor Juan Manuel Durán Juárez, rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Y el señor Nicolaos Kotrokois, embajador de Grecia en México. A continuación, el señor Nicolaos Kotrokois nos brindará la conferencia titulada Los desafíos mundiales y la política exterior de Grecia. Lo presento antes. Sí. Tengo acá. Sí. El señor Nicolaos Kotrokois obtuvo el título de abogado en la Facultad de Derecho del Departamento de Derecho de la Universidad de Demócrito de Tracia, Komotini, Grecia, entre 1983 y 1986. Es también graduado de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, de la Universidad Nacional y Capodistrián de Atenas, Grecia, entre el periodo de 1978 y 1982. Entre sus méritos también se encuentran haber hecho su servicio militar en la Marina de la República Helénica, entre sus condecoraciones, ser gran comandante de la Orden del Fénix, comandante de la Orden del Santo Sepulcro, caballero Gran Cruz de la Orden Daneborog, y su carrera diplomática. En agosto de 2023 fue embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Helénica en los Estados Unidos Mexicanos, con concurrencia en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Belice. Febrero de 2023 a agosto de 2023. Perdón, le cedo la palabra ¿sí? Entre febrero de 2023 y agosto de 2023 fue director A5 de la Dirección para Rusia, Bielorrusia, Cáucaso, Países del Mar Negro, Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Helénica. Entre octubre de 2019 y octubre de 2022, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Helénica en el Reino de Dinamarca. En mayo de 2018, ascendió al rango de ministro plenipotenciario de primera clase. Entre febrero de 2015 y octubre de 2019, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Helénica en la República Bolivariana de Venezuela, sede de Caracas, con concurrencia en San Vicente y las Granadinas, Haití, Antigua y Barbuda, Guyana, Grenada, Colombia, Barbados, Trinidad y Tobago, Santa Lucía, Dominica y San Cristóbal. Bienvenido. Bueno, pues damos la palabra ahora al doctor Juan Manuel Durán Juárez. De manera muy breve, para dejar al señor embajador que dicte su conferencia, simplemente quería decirle al señor embajador que para la Universidad de Guadalajara es un honor darle la bienvenida a esta universidad que es su casa, y también señalarle que esta actividad que organiza la Biblioteca Iberoamericana y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, pues se realiza en este contexto de los 85, más de 8 décadas de relaciones
entre la República Helénica y los Estados Unidos Mexicanos. Nos parece que pues entra muy bien en las actividades académicas y culturales que también conmemora el 30 aniversario de nuestra red de la Universidad de Guadalajara. 8 décadas de relaciones con Grecia que se han caracterizado fundamentalmente por la cooperación. Hay los intercambios económicos que no son muy cuantiosos, pero lo que ha sido muy importante de la relación es la relación en las áreas de educación y cultura que han sido fundamentales. Y también nos une una migración que se dio a Sinaloa y a Jalisco, en consecuencia, una migración que nos ha dejado constancia de la cultura griega en el occidente y el noroeste de México. Le agradecemos mucho el día de hoy que nos imparta esta conferencia magistral, Los desafíos mundiales y la política exterior de Grecia. Como lo comentamos, señor embajador, forma parte de la Unión Europea Grecia y juega un papel también muy importante en esas relaciones. Además, vamos a contar con la inauguración de la exposición fotográfica de Danae Cotsiras Ralis Hernández, que inauguraremos al terminar la conferencia. Señor embajador, sea bienvenido a esta su casa, estamos atentos y le agradecemos su conferencia. Muchísimas gracias, señor rector, señoras y señores, distinguidos profesores, profesoras, queridos compatriotas que están aquí presentes, yo quisiera saludar la juventud de Guadalajara, la juventud estudiantil, los futuros diplomáticos, políticos de Guadalajara. Muchísimas gracias para su presencia. En primer lugar, quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a la Universidad de Guadalajara, al Centro Universitario de Ciencias Sociales e Humanidades y al rector Dr. Juan Manuel Durán Juárez, quien me ha invitado a participar en esta conferencia de esta noche en el contexto del 85º aniversario de establecimiento de relaciones diplomáticas entre Grecia y México. Así como también me gustaría extender mi agradecimiento a la comunidad griega de Guadalajara, quien promovió la organización de este evento. Además, quiero expresar mi alegría de que esta conferencia se combine con la exposición de fotografías de la distinguida artista greco-mexicana señora Danae Cotsiras Ralis. Trataré de dividir mi discurso, mi conferencia, en 3 partes. En la primera parte abordaré los retos globales que enfrentamos en la era moderna. Posteriormente presentaré algunos de los aspectos más importantes de la política exterior griega y de qué manera Grecia visualiza el escenario político global. Y finalmente me referiré a las relaciones diplomáticas greco-mexicanas. De acuerdo con nuestra perspectiva, existen 5 grandes retos. El primer reto que enfrentamos es el cambio climático. La crisis climática, como la llamamos, que se ha convertido en una cuestión existencial, porque amenaza no solo nuestra prosperidad, nuestras vidas y nuestra existencia, sino también la de las futuras generaciones. Quisiera recordar la enorme devastación causada el pasado otoño en el estado de Guerrero por el huracán Otis. Y hace unas semanas había un otro huracán, el huracán John, que ha tocado la misma región, especialmente la ciudad de Acapulco.
El segundo desafío global es la agresión expresada en diversas formas. No solo la invasión rusa en Ucrania, el atroz y cobarde ataque de Hamas contra Israel, pues estos actos han abierto un nuevo ciclo de derramamiento de sangre en Oriente Próximo, cuyas víctimas han sido personas inocentes, tanto del lado israelí como del palestino. En todo el mundo se pueden observar numerosos ejemplos de agresiones, conflictos, golpes de Estado, guerras civiles, terrorismo, aparición de actores no estatales y delitos cibernéticos. El tercer desafío global es la migración. La migración es causada por muchas de las razones que ya he mencionado, entre ellas la agresión. Sin embargo, existen otras razones por las que la migración se está convirtiendo en un problema significativo, como el aumento de la pobreza. Existe un desplazamiento generalizado de poblaciones de Asia y África, especialmente hacia Europa, con todas las consecuencias adversas que ello conlleva, como la pérdida de personas, particularmente en el Mediterráneo. El problema migratorio también se agudiza en América, donde miles de desafortunados de los países de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe se ven obligados a abandonar sus países y a arriesgar sus vidas para cruzar miles de kilómetros en busca de un mejor destino. Los flujos migratorios en México son una realidad. Miles de personas que cruzan el país como el sueño de llegar algún día a los Estados Unidos. Es bien sabido lo mucho que este fenómeno, aunque en los últimos meses ha experimentado un cierto descenso relativo, afecta al buen funcionamiento de la frontera entre México y los Estados Unidos. El cuarto reto mundial es la crisis y la inseguridad alimentaria. Como probablemente sepan, existía un acuerdo entre Rusia, Ucrania y Occidente para disponer de una ruta de transporte de grano desde el Mar Negro a Europa y luego a África. Esta iniciativa sobre el grano se ha venido desmoronando desde el verano de 2023. Así pues, hay una escasez cada vez mayor de determinados alimentos que se espera que se intensifique en un futuro próximo. Esperamos que no surjan otros riesgos graves. Finalmente, enfrentamos el reto de la salud pública mundial. Todos experimentamos la situación con la pandemia de COVID-19 y fuimos testigos hace unos años de una crisis de salud pública, pero también una crisis económica y social, las cuales en conjunto dieron lugar para crear más desigualdades sociales. Un ejemplo claro de cómo una pandemia puede crear desigualdades es lo que ocurrió con los equipos médicos. Así pues, si hubiera que sacar tres conclusiones de estos cinco retos globales, sería, en primer lugar, que tenemos un colapso total de las constantes en todo el mundo. En los últimos 70 años ha habido algunas constantes, sobre todo en nuestra vecindad, en Europa, que ya no existen. Hay una tendencia más amplia hacia el revisionismo. La invasión rusa cambió por completo el sistema existente en Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial, todos teníamos la paradójica ilusión de una estabilidad interna en Europa que obviamente ya no existe. La segunda conclusión es la absoluta difusión de todos los desafíos en la actualidad. No hay un solo reto que pueda circunscribirse
a un solo país o incluso a un solo continente. Es asombroso cómo todos estos fenómenos pueden empezar en un lugar y tener repercusiones globales. La tercera conclusión es que nos faltan instituciones y espíritu de concertación. Cada vez vemos más un tipo de toma de decisiones maniqueo, un enfoque mucho más obsesivo de las cosas, en el que las negociaciones de buena fe son prácticamente imposibles. Ahora bien, ¿cómo hacer frente a todos estos fenómenos? Obviamente, lo primero y más importante sería seguir reforzando la democracia, el Estado de Derecho y la gobernanza mundial, una gobernanza mundial basada en principios. Es importante tener una gobernanza global porque los problemas globales exigen una solución global. Así que un solo país o una coalición de países solos no pueden deshacerse de estos problemas que he mencionado, como la crisis climática o las agresiones. Por supuesto, la gobernanza mundial debe basarse en principios. Y cuando digo principios, no solo me refiero a las normas internacionales estándar que existen hoy en día, sino al hecho que no debemos tener una especie de acuerdo, una política coherente y consistente en términos de toma de decisiones a escala mundial. Por lo tanto, necesitamos redefinir, repensar la idea de solidaridad global e intergeneracional. Tenemos que reflexionar mejor y más profundamente sobre los problemas. ¿Por qué? Porque tenemos que abordar sus causas profundamente. La agresión es obviamente un fenómeno muy poderoso, pero para llegar a ella, primero hay otras cuestiones que pueden estar causándola. Y no siempre las causas profundas son nacionalistas o económicas, financieras, sino que hay otras. La principal causa de muchos de estos fenómenos, como la migración, es el aumento de las desigualdades en el mundo. La sensación es que nadie habla realmente de eliminar o mitigar las desigualdades en el planeta, lo cual es absolutamente necesario. Si no abordamos este agente patógeno de raíz, aparecerá de alguna otra forma. También se puede percibir cómo la pobreza puede desencadenar la aparición de regímenes autoritarios, o la falta de energía, que es otro gran problema, o la inseguridad alimentaria, que está creciendo y es igual de importante. Comprendo que el panorama que presentó no es muy optimista y tiene que haber algo de optimismo. La verdad es que últimamente los dirigentes de los países del mundo han pensado a pensar de forma un poco diferente en circunstancias muy apremiantes. Son más conscientes de los riesgos a los que se enfrentará el mundo en un futuro muy próximo. También parece que están mucho más dispuestos a tomar algunas decisiones radicales y a veces dolorosas, especialmente en las cuestiones del cambio climático, en las que están mostrando una mayor conciencia, porque en efecto no hay tiempo para perder. ¿Cuál es el lugar o el papel de Grecia en este mundo cambiante, que tiene privilegio como país de formar parte de las alianzas más fuertes de Occidente, la Unión Europea y la OTAN? En estas crisis mundiales que acabo de mencionar, Grecia considera importante aplicar una política exterior basada en principios concretos, y esta debe tener como características básicas la diplomacia de los principios. No una política exterior coyuntural o utilitaria, sino una política proactiva que se base sistemática
y vigorosamente en el derecho internacional, la justicia intergeneracional, la solidaridad, la democracia, el diálogo. Por supuesto, esta política exterior también tendrá un carácter multimodal. No solo se basará en las formas tradicionales de diplomacia, sino que también adoptará elementos de otras formas como la diplomacia blanda y la diplomacia pública. Lo más importante es que estos principios sean coherentes y se apliquen de la misma manera en todos los casos. Esta es nuestra posición y nuestra política básica para que podamos ser creíbles y tengamos un capital diplomático significativo en todos los niveles de crisis, ya sea en Oriente Medio, Ucrania o en cualquier otra parte del mundo. En cada crisis, la política exterior griega mantiene exactamente las mismas características. Además, mi país, a pesar de las aventuras, guerras, conflictos civiles, dictaduras, periodos políticos turbulentos y la terrible crisis financiera de la última década que ha atravesado en el pasado, desde 1964 hasta hoy, es una nación ejemplar con instituciones democráticas estables. De hecho, en los últimos años ha venido impulsando una serie de reformas e iniciativas legislativas pioneras que lo sitúan en la vanguardia de los países europeos. En efecto, Grecia, un país ubicado en el sudeste de Europa y rodeado por tres continentes, desempeña un papel crucial en la estabilidad y la paz de toda la región. Su política se centra en establecer relaciones positivas con sus países vecinos, basadas en principios de buena vecindad, derecho internacional marítimo y respeto mutuo. A través de esquemas de cooperación regional, Grecia fomenta el desarrollo de relaciones en diversos sectores, promoviendo la convivencia pacífica y el bienestar de los pueblos de la región. Además, Grecia mantiene fuerzas armadas sólidas, siempre listas para proteger su soberanía, derechos y la integridad territorial ante cualquier amenaza. En resumen, Grecia desempeña un papel fundamental en la estabilidad regional y busca relaciones constructivas con sus vecinos mientras se esfuerza para mantener la paz y la seguridad en la región. Señoras y señores, una expresión importante de la extroversión de la política exterior griega es la presencia y la participación activa de Grecia en las organizaciones internacionales. En el reconocimiento a su papel estabilizador, su compromiso con la resolución pacífica de los conflictos y el pleno respeto de los derechos humanos, de conformidad con el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas, Grecia fue elegida miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el período 2025-2026 por la Asamblea General de la ONU con 182 votos el pasado mes de junio. Grecia desempeñará el cargo de miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a partir del 1 de enero del año próximo. Es un gran honor para nuestro país asumir esta responsabilidad por tercera vez y agradecemos mucho la confianza que los miembros de las Naciones Unidas, incluido México, han depositado en nuestra candidatura para este mandato. Tres palabras de origen griego, pero de significado universal, guiarán el próximo mandato de Grecia en el Consejo de Seguridad: diálogo, diplomacia y democracia. Estos principios rectores están arraigados en seis prioridades principales: la resolución pacífica de controversias,
el respeto del derecho internacional, las normas y los principios de la Carta de las Naciones Unidas, las mujeres, la paz y la seguridad, el medio ambiente, los niños en conflictos armados y, por supuesto, como nación de tradición marítima, la seguridad marítima. En concreto, nuestra participación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se trata de dos dimensiones críticas. La primera dimensión es la gran responsabilidad de participar en la arquitectura de seguridad internacional a través de las resoluciones del Consejo de Seguridad. Seremos parte del proceso que abordará las grandes crisis en Oriente Medio, Ucrania, África, pero también las grandes cuestiones que preocupan a la humanidad, como las desigualdades, el hambre, las migraciones, la logística, la crisis alimentaria y la crisis climática. Es una gran responsabilidad lo que asume nuestro país. Debemos tener una visión que vincule nuestro interés nacional con la protección internacional, con el derecho internacional que nos hemos comprometido a defender. La segunda dimensión es que Grecia tendrá la oportunidad de plantear en el Consejo de Seguridad y en las Naciones Unidas las 6 prioridades que he mencionado anteriormente, que se consideran críticas. Estas prioridades serán reforzadas por Grecia mediante una serie de acciones que incluirán a los países más importantes y críticos del mundo. Se trata de una gran oportunidad para que el país muestre su capital diplomático. Aprovechamos esta oportunidad sabiamente con conocimiento y profesionalidad. Grecia aumenta constantemente su capital diplomático y se ha convertido en un país fuerte con una participación constante en el proceso de toma de decisiones a nivel mundial. En el Consejo de Seguridad, Grecia hará todo lo posible para actuar como factor estabilizador. Esta labor comienza directamente en nuestra vecindad inmediata. Al fin y al cabo, como puerta de entrada a Europa, el norte de África y Oriente Próximo, Grecia está aproximadamente a 1.500 kilómetros tanto de Gaza como de Ucrania. Hace un año no sabíamos que el 7 de octubre, hace un año exactamente, un horrible atentado terrorista provocaría la matanza de más de 1.200 civiles inocentes, hombres, mujeres y niños, que unas 250 personas serían tomadas como rehenes y que más de 41.000 personas morirían en la guerra subsiguiente. La violencia actual en Oriente Próximo es particularmente grave y el horrible calvario de los civiles de Gaza tristemente continúa, y esto amenaza como desencadenar una guerra a gran escala en la región. Grecia hace un llamado a todas las partes, incluido Irán y aquellos sobre los que ejerce influencia, para que abstengan de perpetuar el actual ciclo destructivo de violencia, reduzcan las tensiones y se comprometan constructivamente en la búsqueda de una desescalada significativa. Debe evitarse a toda costa una guerra a gran escala en el sur del Líbano. La población de ambos lados de la frontera tiene derecho a vivir en paz, sin la amenaza de misiles o bombas que destruyen sus vidas. Grecia apoya plenamente la propuesta de un alto el fuego inmediato durante 21 días. Y tras los atentados del 7 de octubre, Grecia siempre ha apoyado y seguirá apoyando el legítimo derecho de Israel a la autodefensa,
pero lo que importa es la forma en que lo hace. Debemos ver el regreso inmediato de todos los regímenes restantes. También debe haber un alto el fuego inmediato en Gaza. El desastre humanitario no puede continuar. Debe garantizarse el acceso seguro a alimentos, agua, refugio, ropa y medicinas a lo largo de la ruta y debe respetarse el derecho internacional humanitario. Por lejano es posible que parezca hoy, israelíes y palestinos deben tener la oportunidad de convivir en paz y seguridad. Y la única manera es hacer realidad la solución de los dos estados. Es absolutamente esencial dar a los palestinos esperanza en el futuro. Esta es una condición necesaria para la paz, la estabilidad y la seguridad en la región, incluida, permítame repetirlo, la seguridad a largo plazo de Israel. La construcción de un Estado palestino plenamente operativo y soberano exigirá esfuerzos concentrados de todas las partes implicadas, de los actores de la región en general y, por supuesto, de la comunidad internacional en su conjunto. Esta vía será la vía para lograr la paz a largo plazo en esta convulsa región del mundo. Señoras y señores, hace un año ya estábamos en el segundo año de la guerra ilegal de Rusia contra Ucrania. Desde febrero de 2022, Rusia ha devuelto la violencia, la miseria y la destrucción al continente europeo. Decenas de miles de personas han perdido la vida, millones se han visto desplazadas en sus hogares. El impacto sobre la población civil, las infraestructuras civiles, la vida de las personas y sus medios de subsistencia es colosal. Nos solidarizamos con el pueblo ucranio que lucha para su libertad e independencia, así como por la integridad territorial y la soberanía de su país dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. En junio, en la cumbre por la paz en Ucrania, Grecia se unió a muchos otros estados miembros de la ONU para pedir una paz justa y duradera en Ucrania. El respeto de la integridad territorial de todos los estados es el pilar fundamental del derecho internacional, la piedra angular de la Carta de las Naciones Unidas. Desde las primeras horas del ataque ruso, la Unión Europea y sus Estados miembros han estado a la altura de las circunstancias, prestando todo el apoyo posible a los ucranianos. Nos comprometemos a seguir haciéndolo. ¿Por qué? La respuesta es sencilla. La guerra en Ucrania no es solo otro conflicto local o regional europeo. Es un desafío enorme la estabilidad y el orden internacional basado en normas que defiende la ONU. Como tal, concierne a toda la comunidad mundial. Es de suma relevancia recordar el impacto tan tangible que esta guerra ha tenido en la seguridad alimentaria internacional, afectado a las economías y las necesidades básicas de poblaciones de todo el mundo, especialmente en África. Grecia, en virtud de su situación geográfica, se encuentra en una vecindad de características complejas y hemos hablado en repetidas ocasiones de la difícil y a veces tensa relación con la vecina Turquía. A lo largo del último año, el primer ministro de Grecia, señor Mitsotakis, se reunió con el presidente de Turquía, señor Erdogan, en 6 ocasiones, incluido su reciente encuentro hace unos días al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. El pasado diciembre, los dos líderes
firmaron la Declaración de Atenas, un documento que refleja nuestra intención de resolver nuestras diferencias de acuerdo con los principios del derecho internacional en el espíritu de las relaciones de buena vecindad. Seguiremos explorando vías para mejorar las relaciones bilaterales con Turquía. Hay margen para una mayor cooperación a la hora de abordar retos comunes como el cambio climático y la migración. Mantenemos abiertos canales de comunicación para neutralizar cualquier tensión que pueda surgir. Grecia está dispuesta a trabajar para resolver la única cuestión importante pendiente con su vecino, la delimitación de la plataforma continental y la zona económica exclusiva en el Egeo y el Mediterráneo Oriental. Llevamos más de 40 años sin poder resolver esta disputa, pero eso no significa que esté condenada a seguir sin resolverse. Estamos convencidos de que hoy tenemos una oportunidad y deberíamos ser lo suficientemente audaces y sabios para aprovecharla. Pero si vamos a intentarlo, ambos debemos adoptar un enfoque coherente en todos los aspectos de nuestro comportamiento. Por otro lado, en lo que respecta a Chipre, donde este año se cumplen 50 años de la invasión ilegal y posterior ocupación por parte de Turquía de más de un tercio del territorio de la República de Chipre, lamentablemente no vemos ningún progreso en la actitud de Turquía. Esta invasión fue y sigue siendo una violación de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas. La violenta invasión de Turquía en Chipre en el año 74 dejó un gran trauma en el pueblo chipriota y en el helenismo en general. Grecia reafirma en todas las formas posibles su compromiso con la soberanía y la integridad territorial de Chipre y con una solución basada en una federación bizonal bicomunal, con una sola soberanía y personalidad internacional de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Una solución de dos estados no puede aceptarse ni se aceptará. Sencillamente no es una solución. El problema chipriota puede resolverse a través de un diálogo verdadero y de buena fe. En el caso de Chipre, el derecho internacional no puede aplicarse a la carta, ni la historia puede reescribirse o borrarse. Además, Grecia apoya plenamente los esfuerzos del secretario general de la ONU para la reanudación de las negociaciones en este marco. Hacemos un llamado a Turquía y a la comunidad turco-chipriota para que acudan a la mesa de negociaciones, al menos para cultivar la confianza mutua y debatir sinceramente con el fin de alcanzar una solución mutuamente aceptable, justa y viable. ¿Se imaginan qué poderoso mensaje se enviaría a quienes buscan la paz en conflictos insolubles en todo el mundo si pudiéramos encontrar una solución verdadera, viable y justa al problema de Chipre? Permítame referirme también al otro lado de nuestra vecindad y a su futuro, los Balcanes Occidentales. Como miembro más antiguo de la Unión Europea en la región, Grecia siempre ha imaginado a los Balcanes Occidentales dentro de la familia de la Unión Europea. Una visión que reduciría las tensiones y los conflictos y encarnaría el Estado de Derecho y las libertades fundamentales, impulsando el desarrollo y la prosperidad de sus pueblos. Hubo avances,
pero no fueron suficientes. 21 años después del programa de Tesalónica, siguen existiendo importantes retos. Debemos ser muy francos. Los países de los Balcanes Occidentales deben tomar la decisión final de dejar atrás el traumático legado del pasado. A su vez, los dirigentes políticos de los Balcanes Occidentales deben optar en la práctica, no de palabra, para abrazar su futuro europeo mejorando la gobernanza democrática, consolidando el Estado de Derecho y la libertad de expresión, llevando a cabo difíciles reformas internas y, lo que es crucial, comprometiéndose a mantener buenas relaciones de vecindad. El renacimiento de las narrativas y aspiraciones nacionalistas no debería tener cabida hoy en una región en el umbral de la adhesión a la Unión Europea. Empecemos por lo básico. Los acuerdos internacionales deben respetarse y aplicarse íntegramente y de buena fe. Ya hablamos de Dayton, Prespes o los acuerdos de Belgrado-Pristina. Hay quienes desearían, ante todo, provocar nuevas divisiones en este delicado rincón de Europa. Es hora de dejar definitivamente en los libros de historia la famosa frase de Winston Churchill, de que los Balcanes producen más historia de la que pueden consumir. Nuestro mundo es cada vez menos seguro. Ya se trate de la escalada de conflictos, las divisiones geopolíticas, la crisis climática, las migraciones masivas, la creciente desigualdad o incluso el crecimiento desbocado de la inteligencia artificial. Estos retos están poniendo en peligro nuestro presente y nuestro futuro. Pero estas amenazas también presentan oportunidades únicas para transformar nuestra forma de vivir, gobernar y cooperar a escala mundial. De hecho, nos encontramos en un punto de inflexión. Lo que suceda en el futuro próximo depende en gran medida de la cooperación internacional. Para hacerlo con eficacia, debemos revitalizar y reforzar el sistema multilateral. En este contexto, Grecia cree que hay una necesidad urgente de reformar la ONU y el Consejo de Seguridad en particular. Desde su primera reunión en el año 1946, el Consejo de Seguridad de la ONU no ha experimentado ninguna reforma institucional significativa. En este sentido, es una reliquia de un mundo que ya no existe. En aquel entonces, fue capaz de hacer frente a los retos y oportunidades de la posguerra, pero hoy en día no es capaz de resolver los complejos problemas del presente o del futuro. En cuanto a la reforma del Consejo de Seguridad, creemos que es necesario aumentar la participación efectiva de quienes están infrarrepresentados. Casi un tercio de los Estados miembros de la ONU no han formado parte del Consejo de Seguridad. Además, la implicación del Consejo de Seguridad debe incluir tanto a los miembros no permanentes como a los permanentes. Entre los nuevos miembros permanentes deben figurar países destacados de todos los continentes. La composición del Consejo de Seguridad debe reflejar las realidades geopolíticas y económicas de la tercera década del siglo XXI, no de la quinta década del siglo XX. Aparte de los retos globales que he mencionado previamente, hay otras dos cuestiones críticas para el futuro de la humanidad: el advenimiento de la inteligencia artificial, el impacto negativo de la tecnología digital, especialmente en nuestros niños y adolescentes.
El poder de la inteligencia artificial parece ilimitado. Es una tecnología que tiene el potencial de cambiar nuestro mundo de una forma que probablemente supere incluso la llegada de ordenador personal, el aseamiento de los teléfonos celulares o el nacimiento de la World Wide Web, al igual que el vapor o la electricidad antes que ella. La inteligencia artificial como tecnología general representa una enorme oportunidad para cambiar radical y definitivamente nuestra forma de vivir, colaborar y progresar como humanidad. Si se utiliza correctamente, bien podría aportar soluciones en todos los ámbitos, en la ciencia, el cambio climático, la investigación, el desarrollo y la medicina. Para los países, la inteligencia artificial tiene un enorme poder para aumentar la productividad, facilitar una toma de decisiones más eficaz y prestar servicios públicos más eficientes y efectivos. Sin embargo, la inteligencia artificial también tiene el potencial de causar daños extraordinarios si se deja sin control en manos de actores malintencionados. Por este motivo, y porque actualmente no existe un marco institucional específico ni normas que regulen y definan la inteligencia artificial, Grecia considera que podría ser necesario convocar una conferencia internacional como las convocadas sobre el cambio climático, con la participación tanto de los estados como de las empresas tecnológicas mundiales. Además, estamos siendo testigos del impacto negativo de la tecnología digital en los algoritmos impulsados por la inteligencia artificial en la salud mental de nuestros niños y adolescentes. Cada día, niños y adolescentes de todo el mundo están expuestos a contenidos que exacerban los sentimientos de soledad y promueven estándares de belleza poco realistas. Innumerables estudios han demostrado que el uso excesivo de las redes sociales está relacionado con la depresión, la sensación de aislamiento, la falta de sueño y la adicción. Las empresas tecnológicas deben acudir a la mesa de negociaciones y demostrar que tomarán medidas tangibles y cuantificables para priorizar la seguridad sobre los beneficios. Si no lo hacen, soluciones realistas como la prohibición de dispositivos en nuestras escuelas, prohibición que Grecia implantó este año, se complementarán con respuestas normativas más duras. La tecnología digital no es diferente de cualquier otra industria que deba operar bajo normas de salud y seguridad. El principio general, la regla de oro, es uno en invariable: no hacer daño. Permítame ahora, señoras y señores, a este punto, después de pedirles comprensión de mi prolijidad, referirme con motivo de la celebración de este año de 85º aniversario de las relaciones diplomáticas entre Grecia y México, un aniversario que marca un hito para la amistad y cooperación de nuestros dos países, nuestros dos pueblos, pero también una ocasión para fortalecer aún más nuestros vínculos. Adicionalmente, nuestros dos países comparten también una rica historia y pertenecen a las civilizaciones más antiguas del mundo. La colaboración literaria y cultural entre nuestros dos países es un testimonio de la amistad y cooperación que perdura a pesar de la distancia geográfica. Los pueblos griego y mexicano comparten una profunda comprensión de las luchas por la independencia, la soberanía, la libertad, la democracia y la justicia social a lo largo de sus respectivas trayectorias históricas.
Estos caminos paralelos han dejado una huella indeleble en la literatura, la creación artística y cultural de ambos países. La riqueza de estas experiencias compartidas se refleja en las obras literarias y en expresión artística que conecta a nuestras naciones. Después de todo, son bien conocidos los profundos sentimientos de amor y respeto que el pueblo mexicano tiene por Grecia, su historia y su civilización, así como también el pueblo griego por México. Es algo que he visto con mis propios ojos durante casi 14 meses que he estado sirviendo en México. Personalmente, he quedado realmente impresionado por la evidente influencia de la cultura griega antigua y moderna en todos los niveles de la vida científica, cultural y artística de este país. Casi todos los edificios del centro histórico de las ciudades mexicanas llevan decoraciones y representaciones inspiradas en la mitología griega, y muchos de ellos se han construido siguiendo las normas de la arquitectura griega antigua. Prueba de ello es que el símbolo icónico de la ciudad de Guadalajara es la estatua de la diosa de sabiduría Atenea, en latín Minerva, de la mitología griega, porque Atenea es griega, Minerva es griega. Incluso el idioma que se habla en México, el español, es una evidencia de dicha influencia. Además de los miles de términos científicos griegos que contiene, el idioma español está repleto de palabras griegas casi intactas o que tienen sus raíces en la lengua griega. A veces les digo de broma a mis amigos mexicanos que en la vida cotidiana ustedes hablan griego sin saberlo. Adicionalmente, México es uno de los países que comprende y apoya el legítimo reclamo de mi país por la devolución de los mármoles de Partenón a Grecia, así como la necesidad de reunificarlos con el Partenón, uno de los monumentos más emblemáticos del patrimonio cultural mundial. Históricamente, las relaciones diplomáticas entre Grecia y México se establecieron el 17 de mayo de 1938, inmediatamente después de la firma del Tratado de Amistad. La primera oleada de migrantes griegos llegó a México a principios del siglo XX, instalándose principalmente en la Ciudad de México y en el estado de Sinaloa. Muchos habían dejado Grecia debido a la guerra, la estabilidad política y los problemas económicos del país de esta época. Estos inmigrantes griegos contribuyeron significativamente al desarrollo de empresas agrícolas industriales en Sinaloa, convirtiéndolo en el granero de México hasta el día de hoy. A lo largo de los años se han llevado a cabo varias visitas de alto nivel entre ambas naciones. En 1963, el presidente mexicano Adolfo López Mateos se convirtió en el primer jefe de Estado mexicano en visitar Grecia. En 1965, se establecieron embajadas residentes en las respectivas capitales. Desde entonces, se han fortalecido las relaciones bilaterales. En 1986, el entonces primer ministro de Grecia, Andreas Papandreou, visitó México y la ciudad de Guadalajara. En 2020, se instaló un grupo de amistad México-Grecia en la Cámara de Diputados de México, centrado en la protección de bienes culturales frente al cambio climático y el tráfico ilegal de piezas arqueológicas. El grupo de amistad mexicano visitó Grecia en febrero del año 2023, mientras que han invitado a sus homólogos griegos del grupo de amistad Grecia-México en el Parlamento griego a visitar México. A nivel institucional, ambas naciones han firmado varios acuerdos bilaterales en áreas
como comercio, educación, turismo, cooperación científica y tecnológica, extradición, inversiones, entre otros. Desde el año 2000, el comercio entre los dos países, que son miembros de las Naciones Unidas y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, han crecido considerablemente. En el año 2023, el comercio bilateral entre ambas naciones ascendió a 307 millones de dólares. En el sector cultural educativo se llevan a cabo importantes intercambios de estudiantes y profesores entre las universidades griegas y mexicanas. Para concluir, las relaciones entre Grecia y México son excelentes y se desarrollan con normalidad. Al mismo tiempo, existen todas las condiciones y perspectivas para un mayor desarrollo en los próximos años, especialmente en los sectores comercial, económico y cultural. Tomando en consideración lo anteriormente mencionado, se puede comprender el potencial que tienen estas relaciones para la cooperación, la construcción de nuevas asociaciones y contratos entre nuestros países y pueblos. Por mi parte, puedo asegurarles que la Embajada de Grecia aquí en México está dispuesta a trabajar constantemente en esa dirección y esperamos encontrar en el gobierno mexicano, en el Congreso de la Unión, en el Grupo de Amistad Grecia-México, en la Cámara de Diputados, a un gran aliado. Señoras y señores, ha sido realmente un gran placer y un honor compartir con ustedes todas estas preocupaciones y, sobre todo, darles a conocer algunos aspectos importantes de la política exterior de Grecia, un país que es un pilar de estabilidad en la región del sudeste de Europa y que intenta, a través de alianzas y esquemas de cooperación, desempeñar un papel constructivo y activo a nivel regional e internacional para la consolidación de los principios de paz, prosperidad y legitimidad internacional. Muchas gracias para su atención y estoy dispuesto a responder, si hay tiempo, a sus preguntas. Gracias. Agradecemos al señor embajador de Grecia esta excelente conferencia, los desafíos mundiales y la política exterior de Grecia. Señor embajador, ha sido un honor escuchar la visión de Grecia en medio de los conflictos y la búsqueda que tiene Grecia por la paz. Quisiera dar la palabra a 3-4 preguntas, si hay entre el público. El señor embajador abrió la posibilidad de preguntas. Adelante, si hay preguntas. Sí, por favor. Ahorita le acercan un micrófono. Si nos puede decir su nombre. Sí, claro que sí. No había sonido. Soy arquitecto Jorge Fernández Acosta. Soy presidente de un colegio de arquitectos local en Jalisco por el desarrollo y la innovación sustentable. También profesor de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, mi pregunta, señor embajador, gracias por su extraordinario discurso, es ¿cuál fue su experiencia con el proceso de transformación democrática que está viviendo México desde hace 6 años y qué perspectivas ve en esta relación Grecia-México? Okay, muy bien. Las perspectivas en México. Ok, primeramente debo decir
que yo respeto. En cada país yo tengo el honor de servir las decisiones de los pueblos soberanos. Allí había elecciones el mes de junio, 2 de junio. El pueblo soberano de México ha tomado su decisión y eligió su nueva presidenta de la República, su nuevo Congreso, sus nuevos gobernadores, sus nuevos alcaldes. Entonces, yo creo que la democracia funciona. Ok, hay siempre opiniones diferentes en una democracia, es lógico, hay una posición. Pero debemos primeramente, como diplomáticos en cualquier país, la decisión soberana del pueblo mexicano. Gracias. ¿Alguna otra pregunta por allá atrás? Si se pone de pie para verla. La señorita es estudiante. Y su nombre y... A ver. Okay. Esto funciona. A ver, ahorita. Esto funciona. Mi nombre es Elena. Mi pregunta es, ¿qué opina en cómo muchos pintan el panorama global futuro, siendo paralelo de alguna manera al siglo pasado en cuanto a los conflictos que hoy en día se viven y la falta de cooperación y acción entre países? Sí. Ok, es claro que observamos una falta de cooperación. Necesitamos un sistema internacional más dinámico, más activo, más concentrado para resolver los problemas y los desafíos mundiales que no se refieren solamente a un país, a un continente, son globales. Entonces, como yo he dicho en mi presentación, en mi conferencia, necesitamos en este momento una reforma del sistema de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad, como funciona hoy, no puede funcionar con el derecho de veto de los poderes de la Segunda Guerra Mundial. Necesitamos nuevos miembros permanentes que pueden reflejar las realidades actuales de nuestro mundo. Muchas gracias. Por acá, a ver, sí, ahorita. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Gerardo. Mi pregunta es, entonces, sabiendo que tenemos deficiencias, errores y una evidente falta de concentración entre la comunicación de los países, ¿cree usted, en su opinión, que se pueda llegar a una planeación que nos ayude a confrontar los problemas globales que nos presentó en su discurso? Sí, yo lo espero. Hay esfuerzos, como yo he dicho, en el área de crisis climática. Había conferencias, había una esfuerzo muy grande para tomar decisiones globales. Hay algunos países que no aplican estas decisiones, pero la mayoría de los países entienden que debemos enfrentar ahora el problema de la crisis climática, porque debemos trabajar todos conjuntos para ustedes, la nueva generación, porque el cambio climático afectará a ustedes, los jóvenes. Ok, nuestra generación ha pasado algunos años sin cambio climático, pero la crisis climática afectará a ustedes, la juventud. Entonces, ustedes deben
presionar los políticos para tomar decisiones serias para enfrentar este problema. Una más por ahí y otra con el señor acá, los dos, por favor. Hola, buenas tardes, señor embajador, señor rector. Mi nombre es Iñaki Sandoval, soy estudiante de Revisión de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara y el día de hoy me gustaría hacer una pregunta tal vez un poco, digamos, más sencilla. Yo quisiera saber y que nos explicara un poco cuáles han sido las mayores dificultades o retos que le han surgido a usted como embajador dentro de un país tan diverso como lo es México. Sí, yo enfrento a problemas. Ok, puedo decir que yo tengo una muy buena cooperación, colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque el interlocutor principal de una embajada es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Puedo decir también que en el pasado yo enfrenté algunas dificultades con otros servicios mexicanos, especialmente SAT. Pero tenía siempre, puedo decirlo, agradezco mucho, tenía siempre la ayuda, la comprensión del Ministerio de Relaciones Exteriores, que me ayudó a superar estos problemas. Ok, un otro problema general, pero no es solamente para el embajador, las embajadas, es el problema de tráfico en la Ciudad de México. Algunas veces, para ir hasta la Secretaría de Relaciones Exteriores de mi embajada, necesito más de 2 horas. Pero es un problema que, común para todos los habitantes de la Ciudad de México, no solamente para los diplomáticos. Por ahí. Muy buenas noches, mi nombre es Esteban Cadena Chávez, soy ex profesor de la Universidad de Guadalajara, soy perito traductor e intérprete simultáneo. Usted mencionó que actualmente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se encuentra obsoleta, ¿no? Nombrando los poderes principales de la Segunda Guerra Mundial están bloqueando la actualidad. Yo recuerdo que en historia, después de la Primera Guerra Mundial, se fundó la Liga de Naciones y esta Liga de Naciones pues actuó, entre otros asuntos, el cambio de intercambio de poblaciones entre Grecia y Turquía después del desastre de Asia Menor, de Esmirna, y en fin, pero me parece que desapareció alrededor, no sé el año exacto, como en 38, 39, por ahí, y precisamente a la víspera de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora, y la razón fue porque había sido incapaz de evitar la guerra y resolver muchos problemas, ¿no? Ahora nos encontramos, a mi juicio, en la misma coyuntura, es decir, las Naciones Unidas, pues definitivamente es obsoleta. Mi pregunta concreta es, ¿cree usted que debe de buscar la creación de un nuevo organismo internacional de esta magnitud, o piensa usted que sería mejor reformar la existente Naciones Unidas? No considero necesario crear un nuevo organismo internacional. Las Naciones Unidas están allá, pero necesita esta organización reformas. Naciones Unidas son todos los países del mundo, casi todos los países del mundo. En este momento supera, yo creo, los 192 miembros. Pero necesita reformas que reflejan nuestra época, las actividades, las actualidades contemporáneas. No pueden no participar como miembro del Consejo de Seguridad, por ejemplo, India o Brasil. Un ejemplo. Entonces, necesita muchas reformas el Consejo de Seguridad, porque todos realizan que no puede el Consejo de Seguridad tomar decisiones en problemas críticos, en conflictos críticos, porque hay siempre
el veto de un otro u otra parte. Entonces, debemos superar esta situación con una reforma que debe reflejar las realidades de nuestra época. Esta es más, no es necesario crear un otro organismo. Ok, gracias. Sino reformarlo, gracias. La última pregunta. Buenas noches. Felicidades por la excelente ponencia. La pregunta es, en las pláticas que han tenido con el presidente Erdogan de Turquía, ¿se ve voluntad del presidente y de Turquía para la reunificación del pueblo chipriota grecoparlante? ¿Lo ven, después de esa ocupación de 40 años, lo ven ustedes viable? Okay. Hay siempre esperanza. Hay siempre esperanza. Trabajamos para la paz, trabajamos para la estabilidad de nuestra región. Entonces, de parte de Grecia, yo soy seguro que debemos mantener los canales de comunicación abiertos. No necesitamos tensiones en nuestra región, porque las tensiones afectan primeramente el turismo en ambas naciones. No necesitamos tensiones, necesitamos un tipo de comunicación. Si podemos resolver el problema, hay solamente un problema en las relaciones entre Grecia, es la delimitación de la plataforma continental de la zona exclusiva económica. Nada más, no hay otros problemas. Entonces, podemos resolver este problema con buena fe, con voluntad política. En este momento, el más importante es mantener un canal de comunicación e evitar las situaciones que son muy tristes, como las situaciones que tenían lugar el año 2020, con amenazas, con el flote en la mar de Egeo, etcétera, etcétera. Debemos evitar estas tensiones. Es el más importante, un clima de paz, y podemos colaborar en otros temas como es el tema migratorio, el tema de comercio. Tenemos otras áreas que podemos colaborar con Turquía, pero el más importante es si podemos resolver el gran problema de la delimitación de nuestra plataforma continental, ok. Estará mejor, pero por el momento debemos paz, estabilidad. No hay declaraciones fuertes de parte de Turquía, no hay amenazas. Es un progreso, puedo decir. Ahora, para el problema de Chipre, esperamos después la iniciativa del secretario de la ONU para convocar los partes en la mesa de las negociaciones, que habría una respuesta positiva de parte de Turquía y de parte de la comunidad turcochipriota. Pero el más importante es, en este momento, habría una calma en la mar de Egeo, sin tensiones. Agradecemos al embajador su excelente conferencia y su disponibilidad para contestar las preguntas. Embajador Nicolaos Kotrokoys, muchas gracias por estar en esta su Universidad de Guadalajara. Gran honor, señor rector. Reitero nuestro agradecimiento, embajador Kotrokoys, por su generosa disposición. Y daremos paso, sin más preámbulos, a la inauguración de la exposición de fotografía de Danae Kotsiras para festejar estos 85 años de relaciones diplomáticas. Presento brevemente a Danae y les pido, por favor, que nos honren permaneciendo un momento más.
Danae Cotsiras Raldis Hernández nació en la ciudad de Guadalajara en 1985, es licenciada en Artes Visuales con especialidad en fotografía por la Universidad de Guadalajara. Ha tomado talleres de fotografía y arte con los maestros José Hernández Cler, Francisco Mata Rosas, Gerardo Montiel Clint, Yata Canabrava, Bernardo Denis, Enriac Martínez Ulloa, Rubén Méndez, Luigi Amara, Humberto Muñiz, Pedro Sontemoc, Verónica Gerber, Gerardo Suéter, Marcos Betanazos, entre otros. Ha fotografiado para los grupos escénicos Teatro Rubinal, Ardelfante Teatro, Tlacuache Títeres, Luna Morena Títeres, La Nada Teatro, Teatro Nómada, para la CPDAEL de la Universidad de Guadalajara y también para Cultura UDG. Su trabajo como fotógrafa de escena formó parte de la exposición 50 aniversario del Teatro Experimental de Jalisco. Fue corresponsal de fotografía para la editorial Nuevo Horizonte Editores en Jalisco durante la jornada electoral de 2012 y su trabajo forma parte de la publicación Memoria Gráfica del Proceso Electoral Federal 2011-2012 del Instituto Federal Electoral, ahora INE. Su serie Marchas por Ayotzinapa está incluida en el Almanaque Fotográfico Guadalajara 2014 y en el libro 43, editado por Francisco Mata Rosas. Algunas de estas fotografías aparecen en el video Ciudad Perdida de Sara Valenzuela. Ha expuesto de manera individual y colectiva en Guadalajara, Aguascalientes, Ciudad de México, en la ciudad de Atenas, Grecia. Realizó el proyecto Mujeres de Teatro de Jalisco entre los años 2020-2021, siendo beneficiaria de la beca Proyecta Producción y teniendo como resultado una página con más de 150 retratos de mujeres que dan vida a la escena en el estado de Jalisco, que también estuvieron expuestas en 2022 en el Paseo Chapultepec. En julio de 2024, documentó el 27º Festival Internacional de Danza en Guadalajara e impartió el taller de fotografía de danza. Bienvenida, Danae. Muchas felicidades. Buenas noches a todos. Kalispera Seolus, Kalos Írtate. Eso quiere decir buenas tardes y bienvenidos. Quiero agradecer a la comunidad universitaria, al público asistente, a algunos miembros de la comunidad helénica de Guadalajara, amigos, familia, que está aquí mi mamá, mi hija, mis hermanos, al embajador de Grecia, Nicolás Kotrokois, al rector Durán, y a todos los miembros presentes, a las personas que laboran aquí en la hermosísima Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, un gran recinto, que es un recinto arquitectónico jesuita, que alguna vez fue iglesia y ahora nos honra esta biblioteca apapachándonos con dos muralistas, Amado de la Cueva y David Alfaro Siqueiros. Para mí es un honor estar aquí esta noche compartiendo con ustedes esta exposición. Cuando yo era niña, mi papá me contaba historias sobre Grecia porque el abuelo Lambros vino del Peloponeso, de allá de donde salieron los aqueos para ir a Troya a rescatar a esa muchacha rebelde que era Helena, que se fue con Paris. Y toda mi vida quise conocer Grecia cuando era niña, pero mi papá me dijo en su lecho de muerte que él no me podía dar un viaje, pero que él confiaba en que yo iba a poder viajar. Y nunca se me quitó de la mente esa promesa que yo le hice antes de morir, que yo iba a ir a Grecia. Ya fui tres veces, en 2012, 2015 y 2017. Quise vivir allá, quise ser griega cuando estaba en Grecia y no lo logré, pero lo logré estando en México cuando llegó el embajador Nicolaos Kotrokois, que el año pasado fui a hacer mi trámite. Y es como llego con esta relación ahora. Muchas gracias, embajador, porque me recibió y me cambió la vida. Y bueno, para no extenderme mucho, a esta exposición le titulé Igni, gracias a mi amiga Eva Kubatsu por ayudarme a orientarme en el título. Quiero darle las gracias también, además de Eva Kubatsu, a mi sobrino Daniel Fernando Kotsiras Rallis,
que sin él no hubiera sido posible esta gestión para la exposición. Daniel es para mí el sol y la luna juntas. Así que, bueno, Igni son los rastros, el origen. Es parte de lo que soy a través de la mirada que va temerosa a un lugar soñado y se vuelve realidad. Eso que nos pasa a los fotógrafos cuando llegamos a un lugar nuevo. Caminar sobre los pasos del abuelo, sobre la sangre, es algo de lo que no puedo escapar. Soy mi propia odisea. Soy más Penélope que Odiseo porque destejo la memoria para volverla a construir desde la mirada. Eugenio Partida tuvo a bien escribir un texto para entender quién soy a través de los ojos de otra persona. Pues claro, es mi pareja. Y lo que ven mis imágenes, siendo él escritor y escultor, pasamos noches buscando entre mis infinitos archivos de fotografías, imagínense nomás, 3 viajes y como 5,000 fotos. Y bueno, estos 3 viajes realizados por la Pátrida, que es la patria para los griegos, que en este caso es mi patria por parte de mi padre y de mi abuelo, y llegar a un destilado de imágenes fue como una tarea de decantación, como llegar al tequila, como llegar al elixir, a eso que es la sustancia. Y para mí, como yo no conocía a mi abuelo Lambros, para mí conocer Grecia es encontrármelo en cada piedra que compone todas las ruinas griegas que existen y que he pisado en mis viajes. Y además, como dijo el embajador, me siento muy orgullosa de ser mexicana, porque soy de un país que tiene una gran historia, tenemos un origen prehispánico, somos un mestizaje hermoso, no tenemos que estar renegando y estar con estos rencores, como dice el embajador, así también como los griegos tienen sus conflictos del pasado con los turcos y con otras civilizaciones, porque han sido países pues, con muchas guerras, ¿no? Entonces, para mí, celebrar que mi abuelo se haya venido a buscar fortuna cuando salió después, durante la Segunda Guerra Mundial, es una celebración, porque México siempre ha sido un país generoso con los extranjeros, y como muestra de ello esta exposición y mi gratitud a mi alma mater, yo soy egresada de la Universidad de Guadalajara y agradezco el apoyo de Lourdes Arias, del doctor Durán, a la maestra Carmen Villoro, a Alonso, a Gaby Padilla, a Julio Casanova, que si no hubiera estado aquí no hubiéramos podido mandar las fotos esta tarde, y a todo el personal maravilloso de la Biblioteca Iberoamericana que estaban desde la mañana aquí trabajando, mi gratitud para ustedes y para todos los presentes que están aquí. Recuerdo a Constantinos Petros Kavafis, gran poeta griego, que decía que ten a Ítaca siempre en tu mente, y yo siempre tengo a Grecia en mi mente y en mi corazón una vez que fui, pero también tengo a México en mi corazón y en mi espíritu y en mis pies. Así que, pues, bienvenidos, muchas gracias, que viva México y que viva Grecia. Bueno, vamos a pasar a inaugurar la exposición, con vamos a cortar el listón. Entonces, les vamos a pedir si pueden, por favor, subir. Y a todos, por favor, si se pueden poner de pie para la inauguración. Okay. Una, dos, tres.
Bueno, pues les invitamos a ver la muestra de fotografía, a disfrutarla. Bonita noche.